Te puedes sentar si quieres, luego. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a un acto más de la Biblioteca Nacional de España. La verdad que les tengo que reconocer que me alegra ver la sala llena en su máximo aforo COVID. Estábamos acostumbrados a que siempre hay 160 personas y gente en el hall con la pantalla viendo las cosas fuera, y es una alegría porque la verdad que son tiempos terribles. Y me gusta recordar las palabras del maestro Ricardo Muti cuando en Navidad decía que la cultura era también muy importante para la salud del alma y los corazones de los hombres y las mujeres, ¿no? Y qué verdad, ¿no? La biblioteca no ha parado de convocar actos desde el momento del confinamiento, y hemos pasado muchos a la nube y mucho streaming, como estamos todos en este mundo contemporáneo. Hazaña, una travesía digital por la Biblioteca Nacional de España. Una charla amenísima, seguro, con nuestro querido Jesús Cañete. La Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España, en ella se atesora una enorme cantidad de material ya digitalizado, de acceso libre y gratuito, como todos ustedes saben. En este acto de hoy hacemos un recorrido por los principales documentos vinculados a la vida y la obra del presidente de la Segunda República Española, don Manuel Azaña. En este itinerario conoceremos los orígenes de Azaña, su dimensión intelectual y los hitos más destacados de su vida política. También podremos analizar documentos que son testimonio del trabajo y las reformas emprendidas por el presidente del Gobierno en primera instancia y como presidente de República después, y que tuvo que desempeñar, como sabemos todos, un papel muy difícil en mitad de una cruenta guerra civil. Parte del objetivo de este encuentro de hoy es visibilizar nuestros fondos sobre este interesante asunto y familiarizarnos aún más, si cabe, en el uso de la BDH. Como os decía, para ello está con nosotros Jesús Cañete Ochoa. Yo quisiera agradecer, por supuesto, la presencia en la sala de la comisaria de la exposición, Ángeles Ejido, que junto con Jesús, mano a mano, han hecho esta cosa tan extraordinaria y además en tiempo récord, obviamente hay que decirlo. Jesús Cañete es doctor en filología, ha comisariado numerosas exposiciones de fotografía, como Socotra y otros oasis, fotografías de Jordi Esteva, Andalucía 1975 de Pierre Berger, y sobre diferentes escritores como Juan Hernán, Ana María Matute o Ida Vitale, entre otros. Es director del Festival de la Palabra de la Universidad de Alcalá y desde 2010 coordina las jornadas sobre la vida y obra de Manuel Azaña. Ha realizado, entre otras, la edición crítica de Antología Negra de Blaise Cendrás, traducida por Manuel Azaña y publicada en el año 10, y de Cuba y las Músicas Negras de Salazar, publicada en el 17. Corrígeme si me equivoco. La exposición Azaña Intelectual y Estadista, a los 80 años de su fallecimiento en el exilio, se puede visitar en la sede de la BNE hasta el próximo 4 de abril. Para esta conmemoración se han rescatado fotografías, vídeos muy poco conocidos que permiten acercarse no solo a la figura de la obra de Azaña, sino también a la memoria de su tiempo y de ese puzzle siempre inconcluso de nuestra compleja, reciente historia española. Jesús, tuya es la palabra. Sí, un momento que van a limpiar. Pues buenas tardes y bienvenidos. Gracias, Ángel, por tus palabras. Quiero comenzar con unos agradecimientos debidos a la Biblioteca Nacional de España, a su directora Ana Santos, a su director de Cultura Ángel Martínez, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia,
al secretario de Estado, Fernando Martínez, y a Acción Cultural Española, a su presidente, José Andrés Torres Mora. Las tres instituciones han hecho posible la exposición que se exhibe en la Biblioteca Nacional, como acaba de recordar Ángel, hasta el 4 de abril, hazaña intelectual y estadista. Una exposición que no habría sido posible sin el liderazgo, sin tener al frente de ella a Ángeles Ejido León, profesora catedrática del UNED. Trabajar todos estos meses con ella ha sido un privilegio, ha sido la fortuna de conocer a alguien con una inmensa capacidad de trabajo y con un gran conocimiento de la vida y obra de Manuel Azaña. En torno a la exposición se ha hecho un amplio programa de actividades paralelas que ha llevado la vida y obra de Azaña por diferentes centros: el Ateneo de Madrid, el Instituto Cervantes, el Círculo de Bellas Artes, la Residencia de Estudiantes, quizá pronto el Museo del Prado. Ese programa ha estado dirigido por la poeta y filósofa Marifé Santiago Bolaños y por el periodista y promotor cultural José Antonio Gómez Municio, que también nos acompaña. De veras que sí, me siento muy afortunado por haber sido parte de este equipo que creo que ha logrado hacer que Azaña se convierta en un centro de nuestra vida social y cultural. Como saben, la exposición de Azaña se hace con motivo del 80 aniversario del fallecimiento de Azaña en el exilio. No es una percha conmemorativa cualquiera. Según la ley de 1987, los autores fallecidos, cuando han transcurrido 80 años, pasan a dominio público. Es decir, a partir de este año, Azaña es patrimonio de todos. Azaña y su obra nos es a todos mucho más accesible. En parte, esta conversación que yo voy a mantener con ustedes tiene ese propósito: enfatizar esa entrada de Azaña en el dominio público. Al mismo tiempo, agradecer a todos los equipos que en las distintas instituciones y concretamente la Biblioteca Nacional hacen posible la existencia de estos repositorios digitales, porque la exposición, como bien ha dicho Ángel, se ha tenido que hacer y gestionar durante los meses del confinamiento, una parte de ella muy importante, en donde únicamente hemos tenido como tabla de salvación acudir a esta presencia digital para investigar, para poder ir avanzando. Es decir, que una buena parte de lo que hemos hecho se debe a la existencia de estos repositorios digitales. Yo soy apenas un diletante de estos recursos. Es decir, no me voy a entretener en temas propios o específicos de biblioteca. Yo les pido que consulten con su bibliotecario habitual, que él sabrá proporcionarles bien los recursos para avanzar en la búsqueda y conocimiento de todo lo que necesiten para satisfacer su curiosidad o continuar su investigación. Los documentos que yo les presento y ven en pantalla proceden de la Hemeroteca Digital y la Biblioteca Digital Hispánica. Ambas se conectan muy fácilmente y también está el Catálogo General de la Biblioteca Nacional. A mí me parece una herramienta, el Catálogo General, insustituible, digamos, la primera por la que yo he empezado. Sí les digo, aunque probablemente lo repita en algún momento, que todo lo que les voy a mostrar está disponible online. Es decir, aquí no hay más secreto que con todo lo que hay, digamos, construir una historia, pero disponible desde la comodidad de su hogar o desde la comodidad de un sitio en el que tengan acceso a Internet, pueden acceder a toda esta información. También les pido que no olviden que la Biblioteca Nacional de España
alberga muchísima más documentación que se puede consultar de forma presencial en las salas. Esto que vamos a hacer hoy con respecto a Zaña es nada más que una manera de suscitar la curiosidad, de abrir su apetito. Como último aviso, quizá a los que quieran emprender esta búsqueda, sí les recomiendo que las afinen, que afinen sus búsquedas cuando la hagan y que no dejen de hacer el necesario esfuerzo de lectura. Si la hemeroteca digital ponemos Manuel Azaña, la hemeroteca es un servicio que está disponible desde 2007, en el que comenzó con 143 títulos y que hoy tiene más de 2.400, con más de 72 millones de páginas disponibles. Si buscamos por Manuel Azaña en los títulos de libre acceso, nos aparecen más de 4.000 resultados. Disculpen la insistencia, porque si hacen la búsqueda por todos los títulos, aquellos que también se pueden consultar en la Biblioteca Nacional, les van a aparecer casi 50.000. La diferencia de los que están disponibles online se debe obviamente a cuestiones de derecho de autor, a que son de medios de comunicación, que están vigentes, y en las salas de la Biblioteca Nacional sí se pueden consultar. Aquí ven, digamos, lo que aparece en la hemeroteca digital. En la Biblioteca Digital Hispánica, que se crea en enero de 2008, la Biblioteca Digital Hispánica ha pasado de 10.000 obras iniciales a más de 220.000 actuales. Hay numerosas categorías de búsqueda: carteles, dibujos, fotografías, grabados, libros, manuscritos, material cartográfico impreso, cartográfico manuscrito, música impresa, música manuscrita, prensas y revistas, registro sonoro musical y registro sonoro no musical. Si buscamos por Manuel Azaña, nos aparecen más de 80 entradas correspondientes a libros, fotografías, carteles, manuscritos, cartas. Entre la hemeroteca digital y la biblioteca digital hay documentación sobre Azaña para leer durante varias reencarnaciones. Empezamos con una referencia al padre de Manuel Azaña, quizá este primer documento, que tiene que ver con la memoria firma, como les digo, el padre de Manuel Azaña, Esteban Azaña, cuando se erige el monumento a Cervantes en la ciudad natal de Cervantes, que también es la ciudad natal de Azaña, Alcalá de Henares, en 1880, año del nacimiento de Azaña. También en la biblioteca digital hispánica tenemos fotografías de Alcalá de Henares. Esta es una fotografía de la universidad. Aquí en este bloc de fotografías de Alcalá pueden ver la calle Mayor, pueden ver el kiosco de la plaza, el monumento al empecinado, erigido también cuando Esteban Azaña era alcalde de Alcalá. Y por último, aquí ven una vista de la plaza de Cervantes. Si se fijan, al fondo aparece la iglesia de Santa María, donde es bautizado Cervantes y que va a ser uno de los monumentos de Alcalá destruidos durante el bombardeo de 1937. Ese Azaña y su, digamos, infancia y juventud, uno lo encuentra también cuando ya Azaña desempeñó las primeras magistraturas políticas y se hacían estudios en torno a él, pues ya uno puede conocer cómo era la vida de ese mozo en Alcalá de Henares. Ahí aparece en una de las fotografías con sus compañeros del Colegio Complutense, con los amigos, abajo ya, digamos, jovenzuelo, con 17 años, cuando hacían la revista Brisas de Henares. En la fotografía de la derecha pueden ver la casa natal de Azaña. Y bueno, este joven Azaña, con 20 años, se va a doctorar en la Universidad de Madrid,
con una tesis titulada La responsabilidad de las multitudes. Muy poco después de leer su tesis doctoral, el hermano de su madre, su tío Félix Díaz Gallo, que fue un hombre muy importante para la educación de Azaña, porque, como saben, la madre de Azaña muere cuando Azaña tiene 9 años, y el 10 de enero de 1890, que Azaña cumple 10 años, ese mismo día fallece su padre. Su tío, de algún modo, lo acogió, lo encarriló, fue quien le llevó al bufete de abogados de Madrid, que fue el primer trabajo de Azaña, en donde Azaña recordaba que había conocido a ese joven andaluz de blanquísimos dientes y facilidad de palabra, que no era otro sino Niceto Alcalá Zamora. Y también le llevó a trabajar a la redacción, no a trabajar, le llevó a colaborar en la revista Gente Vieja, en donde Azaña va a mantener ese seudónimo Salvador Rodrigo y publicar uno de los artículos que ven ahí, un descubrimiento prodigioso. En 1902, Azaña ingresa en la Real Academia de Jurisprudencia con un estudio, La libertad de asociación, que era uno de los temas claves de ese momento y que suscitó una cierta polémica. Y después de esta incorporación en la Real Academia de Jurisprudencia, ya Azaña es miembro del Ateneo, Azaña en 1903 regresa a Alcalá de Henares. Hasta 1910 no va a volver a residir en Madrid hasta que él no apruebe su oposición a la Dirección General de Registros y del Notariado. Un año después, en 1911, Azaña comienza sus colaboraciones en la prensa nacional, comienza sus colaboraciones en la Correspondencia de España con este artículo que les señalo aquí, Las arriesgadas proposiciones de Pío Baroja, que firma con el seudónimo Martín Piñol. A través de la hemeroteca digital se podría hacer, desde luego, un trabajo sobre ese Azaña periodista, esa Azaña, por ejemplo, en sus seudónimos, Salvador Rodrigo, Martín Piñol, el paseante en corte, Cardenio, que es el nombre del personaje cervantino que Don Quijote se encuentra saltando de risco en risco. ¿Qué dice Azaña en este artículo sobre esas arriesgadas proposiciones de Pío Baroja? Pues Pío Baroja, y eso lo discute Azaña, sostiene que Francia es uno de los primeros pueblos del mundo, pero la influencia francesa es perniciosa en nuestra patria. Indudablemente eso Azaña lo tenía que discutir. Este artículo se publicó el día 11 de noviembre de 1911 y el día 24 de noviembre Azaña llegaba a París. Se iba a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. Les he puesto acá algunos de esos becarios de la Junta de Ampliación de Estudios para que vean que junto a Azaña también fueron, por ejemplo, el matemático Rey Pastor y también la escritora salmantina Ángela Barco, que fue a París para estudiar el problema feminista en Francia. Ese Azaña pasa un año, poco menos de un año, en París. Regresa de París y se incorpora al Partido Reformista y se convierte en secretario del Ateneo de Madrid, que en aquellos momentos era la principal casa intelectual española. Desde 1913 a 1920 desempeñó Azaña el cargo de secretario del Ateneo, en donde, debido a la avanzada edad de quien era presidente en aquellos momentos, Rafael María de Labra, Azaña se convirtió prácticamente en presidente de facto. Azaña, como les decía, se incorpora al Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Azaña es un convencido reformista. Él cree o confía que la monarquía española va a ceder sus privilegios y va a facilitar el tránsito de un liberalismo oligárquico a una democracia.
como todos sabemos, gran error, como se va a demostrar en los sucesivos años. La participación en el reformismo de Azaña, en donde formó parte del Comité Nacional, le va a llevar a esa presentación en su ciudad natal con los principales líderes del reformismo. Estamos en 1913, al año siguiente comienza la Primera Guerra Mundial, una guerra que comienza en otoño de 1914 y que divide la opinión política en España. Azaña se pone del lado aliadófilo. Su firma, la firma de Azaña, la van a encontrar ustedes, por no, digamos, aburrirles más, pero no les he puesto las páginas de la revista España, que se funda en 1915 y donde aparece la firma de Azaña en los manifiestos de adhesión a las naciones aliadas, en la Liga Antigermanófila. En fin, Azaña, a partir de estos momentos, es un intelectual decidido a intervenir en la vida política de su tiempo. He vuelto a que vean las dos conferencias, Reims y Verdún, y los motivos de la germanofilia que él va a dar en el Ateneo de Madrid después de su primera visita al frente de guerra, y que de algún modo van a poner de manifiesto que eso que estaba sucediendo en la Gran Guerra, esa posición de Azaña, no era sino la realización, lo que él veía en Francia era la realización del ideal democrático, es decir, un ejército que obedecía y se ponía al servicio de la autoridad civil para hacer frente a un ataque, en este caso, de Alemania. Azaña fue defensor aliadófilo y además un convencido de que la neutralidad de España le acabaría pasando una factura. Como les digo, pronunció estas dos conferencias. Vuelvo a decir algo que les he dicho al principio. Todo este material está íntegro en Internet, en la Biblioteca Digital Hispánica, en Internet. Es decir, lo pueden leer fácilmente. Azaña, les decía, estuvo tres veces en el frente de guerra. En la segunda ocasión, él coincide con Unamuno en la visita al frente italiano. Aquí está la carta que Unamuno envía a Azaña, ya en 1918, en donde Unamuno le viene a contar que va a tener que dejar de ir al Ateneo porque en esos momentos el conde de Romanones se ha convertido en presidente del Ateneo, y Azaña dice, Unamuno dice que hay personas que no caben conmigo en ninguna asociación libre. Unamuno tenía la peor o una opinión sobre el conde de Romanones muy fea. Decía que era la vista más clara y el obrar más turbio de la política española. Aquí van a ver un reportaje publicado ya en 1932 sobre la visita de Azaña a esos frentes de guerra. En 1918, Azaña, ya con la guerra casi acabada, va a empezar a dar una serie de conferencias en el Ateneo sobre la política militar francesa. Como saben, esas conferencias van a culminar en un primer estudio, estudios de política francesa contemporánea. El primero es el único que va a ver la luz, dedicado a la política militar, y quedaron en el tintero los dedicados a la organización del sufragio y al laicismo. En todo caso, el estudio de Azaña sobre la política militar francesa es un estudio absolutamente singular, único en la bibliografía española, y
fue el fundamento, el soporte para los cargos que Azaña desempeñaría una década más tarde, una vez proclamada la República. Les he puesto al lado también un anuncio de la primera traducción que publica Azaña de Alfred de Vigny, este libro Saint-Mars o una conjuración en el reinado de Luis XIII. Azaña va a publicar en vida 15 traducciones, 11 del francés y 4 del inglés, de las cuales quizá la preferida por Azaña fue la Biblia en España de George Borrow. Y bueno, una vez acabada la guerra, estoy tratando de que este mando... Una vez acabada la guerra, Azaña y firmada la paz de Versalles, Azaña viaja a París con su amigo Cipriano de Rivas, quien va a ser su cuñado. Se dedican a traducir, a escribir para la prensa española, pero también a asistir a distintos espectáculos. Uno de los espectáculos a los que tienen la fortuna de asistir es al estreno del sombrero de tres picos de falla que hacen los ballets rusos con decorados de Picasso. Yo quería ponerles, aunque no suena, para que escucharan esta música de pianola del sombrero de tres picos, que está disponible en la Biblioteca Digital Hispánica. Una de las joyas de la biblioteca para los amantes de la música es todo este acervo sonoro, incluso con listas de reproducción sobre blues, cuplés, flamenco, foxtrot, conciertos de música clásica. O sea, es una maravilla. Incluso estas músicas de pianola que se puede escuchar y que son de época. Les decía antes que es, desde mi punto de vista, imprescindible consultar el catálogo general. Desde el catálogo general llegamos a algunos lugares como a la revista literaria La Pluma, que es la revista que funda Azaña una vez que regresa de París. La funda con su amigo y cuñado, les digo, Cipriano de Rivas. Y aquí pueden ver el primer número, está en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Y quería que vieran. Quería que vieran el primer y el último número de La Pluma. La Pluma publicó 37 números entre junio de 1920 y junio de 1923. Todos los números están íntegros. Una de las maravillas que uno puede disfrutar es descargarse estas revistas, hojearlas, porque en ellas hay multitud de joyas literarias y de pequeñas sorpresas. Hay artículos de Unamuno, hay poemas de Machado, están textos de los grandes Ramones, de Juan Ramón, de Pérez de Ayala, de Gómez de la Serna, de Valle Inclán, que publicó algunas de sus obras por entregas en La Pluma, como Los cuernos de Don Friolera. En una revista de corte clásico, como le gustaba Azaña, y en 1923, pero ya desde enero de 1923, Azaña era el director de la revista España. La revista España, decía Max Aub, que era la revista que había forjado el carácter intelectual de una generación. Se había fundado en 1915, Azaña llega a la dirección en enero de 1923. Como saben, en septiembre de 1923 se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera con la dictadura
llega también la censura literaria y la asfixia que produce sobre la revista hace que tengan que cerrar en marzo de 1924. Todos los números están en la hemeroteca digital hispánica. Los dos últimos números contienen un par de sorpresas que les voy a señalar. Este es un artículo, Doña Fulana de Tal vota, en donde, como les digo, este es en febrero de 1924, dice Azaña: «Es argumento especioso el de la impreparación de la mujer para las cuestiones políticas. Lo mismo podría decirse de los varones. De hecho, ya se dice por todos los enemigos de la democracia. Lo que nosotros afirmamos es que no hay razón para tratar desigualmente a los dos sexos en esa función sencillísima de votar». Todavía tardarían unos cuantos años, hasta 1933, en que la mujer pudiera ejercer el voto. En el último número de la revista España aparece este texto, que es un fragmento de la traducción que hace Azaña de Simón el Patético, de Jean Girardou, que va a ser una traducción que no se va a publicar íntegra hasta 1966. Bueno, la revista, como les digo, acaba su aventura en este momento. El golpe de Estado ha sucedido en septiembre, la dictadura se ha afianzado, Azaña desde el primer momento toma un partido por la República y, bueno, las opciones republicanas como que no encuentran una salida en ese momento, y Azaña se vuelca en la investigación y en la escritura. Lo que toma como referencia de investigación es la vida y obra de Juan Valera. ¿Qué le interesaba a Azaña de Juan Valera, de este escritor que había fallecido en 1905 y que aparentemente a uno le puede costar trabajo encontrar esa afinidad? Bueno, Valera era un firme defensor de la libertad de culto y conciencia. Era un hombre que manifestaba sus preferencias por la literatura clasicista y era un decidido antirromántico. Azaña tuvo a su disposición, por amistad con la hija de Valera, durante mucho tiempo el epistolario de Valera, que una parte de la crítica considera que es su mejor obra. De ahí surgieron muchos trabajos, entre otros el manuscrito sobre la vida y obra de don Juan Valera, por el que le dan a Azaña en 1926 el Premio Nacional de Literatura, que entonces se podía dar a manuscritos, y también Azaña va publicando, digamos, fragmentos o en partes, estos textos que ven acá, Valera en Italia, la novela de Pepita Jiménez, y en la revista Contemporáneos, que es una revista mexicana, que quizá es la revista más importante de su generación, por amistad con algunos escritores mexicanos como Martín Luis Guzmán o Alfonso Reyes, Azaña publica también algunos de sus textos sobre Juan Valera. Les decía que se dedica a la investigación, pero también se dedica a la escritura. Azaña ha dejado publicada en La Pluma 12 capítulos de El jardín de los frailes, una novela que él se va a dedicar a acabar y que presentará como una novela, como una introspección a su propia vida. En El jardín, Azaña cuenta cómo ese alumno de un colegio religioso pone en cuestión la propia formación recibida. Esa frase famosa de "que no me confieso", que dice el muchacho, que le dice a un cura, y que está, digamos, en relación con lo que sucede en ese mundo exterior, porque la novela acaba con el desastre del 98 y todavía esa realidad exterior anda soñando en el imperio. El jardín es, dice el profesor Mainer, el resultado de la gran traición de la burguesía liberal. De algún modo, la pregunta que pivota sobre El jardín, que no es una novela única en la literatura española de su tiempo, que Pérez de Ayala también publicó a MDG, con la que El jardín tiene mucha afinidad, la pregunta que pivota sobre la novela es: ¿por qué esos padres liberales llevaron a sus hijos a internados religiosos? Y, digamos, es muy interesante, y les insisto, pueden leerla fácilmente ahora en la biblioteca
digital. Bueno, hacia 1930, Azaña se convierte en presidente del Ateneo. Aquí le ven en una de las entrevistas que le hacen, también ven la conferencia que él da, tres generaciones del Ateneo y cómo estaba el Ateneo en esos momentos. Les pongo la portada y el índice de Plumas y Palabras, porque si alguien me pidiera una recomendación de qué libro podría ser el que comenzara, el que le llevara uno a leer a la Azaña ensayista, yo les diría, este es el libro. Es una selección hecha del propio Azaña, de los artículos publicados en La Pluma, de los artículos publicados en España, con la introducción de El Idearium, de Ganivet. Azaña va a escribir una única obra de teatro, La Corona, que va a dedicar además a su esposa, a Lola de Rivas Cherif, y en esos, esta obra de teatro la publica en 1930, y en septiembre de 1930 tiene lugar el mitin republicano de la Plaza de las Ventas, que de algún modo anticipa lo que va a venir después. Ahí ven esa prensa de ese momento, se ha proclamado la República Española. Esta es una versión del himno de Riego, interpretada por el tenor Miguel Fleta, que tiene una vida muy curiosa, porque Miguel Fleta murió en 1938, pero a pesar de que él canta el himno de Riego aquí, fue un tenor que se pasó de bando. En el año 36 actuó en Sevilla para Franco y para Queipo de Llano. Es decir, la vida da las vueltas correspondientes. Aquí quería presentarles también algunas, portadas de revistas y de periódicos de la época. Aquí debería sonar una canción de Guti Cárdenas. Guti Cárdenas es un cantante mexicano que interpreta un corrido en el que cuenta cómo ha llegado la República a España. Guti Cárdenas era uno de los grandes cantantes en esos momentos, que falleció trágicamente. Murió asesinado con 26 años en 1932. Esta, logro que la escuchen, que solo sea el inicio, quizás sea de las últimas composiciones que he cantado. Se va metiendo el himno de arriba. Inevitable. Pues aquí no debería sonar tampoco el himno de Riego, sino que debería aparecer la canción de la Argentinita con Federico García Lorca, que también la pueden encontrar en la Biblioteca Digital Hispánica. Aquí ven a Azaña, Argentina, la condecoración, y a la izquierda ven a Azaña con Manuel Machado y el compositor Óscar Esplá, en donde están presentando, acaban de presentar en el Ateneo de Madrid, el himno de la República, con un texto de Manuel Machado que llevaba por título Himno a la España Rural, pero no salió adelante y se siguieron manteniendo como himno republicano el himno de Riego.
uno de los titulares de la prensa del momento más impactantes fue este que apareció en el diario El Sol, del discurso pronunciado el 13 de octubre en las Cortes por Azaña, cuando se discutía el artículo 26. Yo creo que el titular tiene tal impacto que uno es capaz de entender que en esos momentos ese diario El Sol, que saben que tenía un formato sábana, en la exposición pueden ver el ejemplar original, verlo distribuido por los kioscos de Madrid debió causar una cierta conmoción. No quería dejar de pasar también la oportunidad de presentar la prensa satírica de derechas que durante todo el tiempo en el que Azaña estuvo al cargo del gobierno e incluso después en la oposición hizo una campaña constante de difamación de la labor del gobierno. Aquí ven Gracia y Justicia, son incontables las portadas de Gracia y Justicia en donde aparece Azaña, lo ven aquí de muchas maneras representando un insecto, en fin, con el símbolo masónico, es un trabajo, como les digo, constante de difamación. Junto a Gracia y Justicia, estaba la revista Gutiérrez. En la revista Gutiérrez también se publicaron muchos artículos, más de una portada. La caricatura del centro, que es una caricatura muy ocurrente, muy interesante, esa fue publicada en Gracia y Justicia. Y aquí, en esta Aleluya, que se publicó en la revista Estampa, aquí aparece la vida de Manuel Azaña, que hoy lleva el rumbo de España. Es curioso porque si leen los distintos capítulos que se dedican a la vida de Azaña, se subraya mucho su condición autoritaria, ¿no? Dice, por ejemplo, el Ateneo dice de él que es un señor coronel, es un individuo que está siempre bajo esa mirada de tú eres un dictador, ¿no? Y quería también señalar que en esta prensa de este momento, si el primer tercio del siglo XX ha sido calificado en un ensayo ya clásico del profesor Meiner como la edad de plata de la cultura española, en el caso del periodismo, yo creo que se podría calificar de una edad de oro de la prensa española. En la hemeroteca digital, además de lo que ya he citado, se encuentran periódicos como El Sol, El Heraldo de Madrid, El Liberal, revistas gráficas como Estampa, Crónica, Mundo Gráfico, en donde colaboraban grandes fotógrafos como Alfonso, Aguayo, Pío Ortiz, y escribían Chávez Nogales, Daciel, Julio Camba o Josefina Carabias, de quien es este artículo de 15 años de Parlamento y que, como saben, ahora pues acaba de reeditar el libro póstumo de Josefina Carabias, los que le llamábamos Don Manuel. Bueno, además de todas estas informaciones, también aparecen muchos elementos gráficos, fotografías, como esta tomada a Azaña y a Lola de Rivas mientras están de vacaciones en el Escorial en 1932. Tenemos los libros que se están publicando en esos momentos que publica Azaña de sus, digamos, valoraciones, análisis políticos. Si ven en el artículo que aparece a la derecha, se le pregunta a Azaña qué haría en un golpe de Estado, cómo actuaría en un golpe de Estado. Bueno, justo el 10 de agosto de 1932, ese golpe de Estado llegó, aquí aparece lo que se conoció como la Sanjurjada. El 10 de agosto del 32 se produce la sublevación del general Sanjurjo
y es sofocada, digamos que sofocada haciendo un ejercicio de firmeza política, pero sin derramar sangre, y esa finalización Azaña le carga de autoridad, y lo que va a venir después van a ser el Estatuto de Cataluña, va a ser la ley de reforma agraria, los periódicos del momento, aquí ven con información gráfica, pero también con texto, la información del Estatuto de Cataluña, como les digo, y de la ley de reforma agraria. Las cosas ya estaban realmente complicadas en el movimiento político interno de gobierno, pero el suceso de Casas Viejas, que tiene lugar en enero de 1933, digamos que empieza a empeorar esa situación y el gobierno de Azaña empieza a pasar por grandes dificultades. En las elecciones de noviembre de ese año, de 1933, que van a ser elecciones en donde se va a dar por primera vez el voto femenino, pierde la coalición pierden las izquierdas y gana la coalición de derechas. Azaña pasa a la oposición. Aquí están, de algún modo, los libros que Azaña publica en ese periodo de 1934-1935, en el poder y en la oposición. El discurso que da en el sitio de Bilbao, Grandezas y miserias de la política, que sería un discurso muy recomendable para la lectura de todos aquellos interesados en nuestra vida política, lo hagan de forma activa o de forma activa como ciudadanos, y La invención del Quijote y otros ensayos. También Azaña, como saben, en octubre del 34 va a ser detenido, acusado de conspirar para la rebelión y para la proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal Española, y va a ser apresado en Barcelona. Azaña, como resultado, es una causa que se sigue contra él, de la que él sale inocente, y como resultado de ese proceso, Azaña escribe Mi rebelión en Barcelona. Les he puesto Mi rebelión en Barcelona y la carta que escribe Valle Inclán a Azaña, porque es, como saben, el último artículo que publica Valle Inclán, es una nota literaria sobre Mi rebelión en Barcelona, lo cual pone de manifiesto la relación que hubo entre ellos. En el año 35, Azaña lo pasa dando una serie de discursos por España. Este son fotografías, también en la Biblioteca Digital Hispánica hay una muy buena cantidad de fotografías, son fotografías del discurso en el campo de Mestalla. Y también tenemos en la Biblioteca Digital los discursos en campo abierto, en donde ven, les he puesto el índice, son, decía Azaña, hay tres discursos en campo abierto y uno en campo cerrado, que es la defensa que él hace de la acusación que recibió, no solo de haber instigado la proclamación del Estado catalán, sino de haber facilitado un alijo de armas para la Revolución de Asturias. Ese es el primero de esos discursos. Y luego están el de Mestalla, que les han visto las fotografías, el que pronuncia en Bilbao, y el último, el del campo de Comillas. En la biblioteca, en la hemeroteca digital, también hay prensa extranjera. Hay una revista gráfica francesa, Regards, que les pongo aquí, en donde habla del Frente Popular, porque los interesados en la fotografía, los interesados en el diseño gráfico, en estas revistas tienen una fuente de información preciosa. Bueno, ya les he hablado del Frente Popular, llegan las elecciones de febrero del 36, la gana el Frente Popular, Azaña se convierte el 10 de mayo en presidente de la República. Aquí lo van a ver, le ven con ese collar que en la exposición se puede contemplar, y se ve el reportaje que la revista Ahora va a dedicar a
esa toma del poder de la presidencia por Azaña. En el poco tiempo que Azaña pudo ser presidente en paz, le dio oportunidad de inaugurar esta Exposición Nacional de Bellas Artes en el Retiro y también de inaugurar la Feria del Libro, la tercera Feria del Libro que se inauguró en aquellos momentos en el Paseo de Recoletos. La primera se había inaugurado en abril del 33. Muy poco después, como saben, esa sublevación que anuncia aquí el Sol del Ejército en Marruecos hace que comience la guerra. En el comienzo de la guerra, Azaña va a pasar, igual que el gobierno, unos meses en Madrid. En octubre, el gobierno se va a trasladar a Valencia, Azaña se marchará a Barcelona y desde Barcelona, Azaña empieza a intervenir en la vida política con un discurso que da en el Ayuntamiento de Valencia en enero del 37. Después regresará a Valencia a dar un discurso en la universidad. Son esos dos primeros discursos y la última vez que Azaña, aquí ven unos carteles con extractos de las palabras de Azaña, de esos discursos, la última vez que Azaña va a visitar Madrid y también su ciudad natal va a ser en noviembre de 1937. Va a venir a Madrid a dar un discurso en el ayuntamiento y va a presentarse las tropas frente a él en Alcalá de Henares. Aquí lo ven con Negrín, con el campesino, con Miaja, paseando por Alcalá de Henares con la estatua de Cervantes que, recuerdan, se había erigido justo el año en el que él había nacido. El último discurso de Azaña, el conocido discurso de paz, piedad y perdón, pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938, cuenta en la biblioteca digital con una gran cantidad de documentación. No solo está el discurso en español, están sus versiones en italiano, en francés, en inglés y una muy buena cantidad de fotografías. Aquí les he puesto tan solo una en donde aparece Azaña con Negrín. Claro, la historia, como ven, vamos dando algunos saltos porque no todos los huecos se pueden cubrir con la información que hay disponible. Ya una de las últimas que tenemos es la información de la dimisión de Azaña. Azaña ha salido de España el día 5 de febrero de 1939, ha cruzado de madrugada y a pie la frontera, cruza a Francia. Azaña va a empezar un penoso exilio el día 27 de febrero, después de que las potencias aliadas, Francia y el Reino Unido, hayan reconocido al gobierno de Franco. Azaña presenta su dimisión y aquí ven la imagen de Diego Martínez Barrio, a quien Azaña le ha comunicado la dimisión. Quizá el último documento muy relevante de una lectura más que recomendable y que, de nuevo, como todo, está disponible en Internet, es La velada en Benicarló. La velada no es una obra de teatro, la velada es un diálogo, es ese género de la literatura didáctica en donde un grupo de personas conversan sobre un tema. Aquí, como bien subtituló Azaña, es un diálogo sobre la Guerra de España, sobre sus orígenes y sobre sus causas. Es, sin lugar a dudas, el testamento político de Azaña y es el lugar, ya con mi última recomendación de lectura, pidiéndoles que cada quien haga su travesía digital, porque hay muchas posibilidades y mucha documentación. Con esto yo ya me callo y les doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias.